Ya está lista la sopa. ¿Por qué haces sopa en julio? Mi padre dice que al comer caliente uno siente menos calor. Hay araña roja. ¿Eh? Que hay araña roja. Hay que curar los tomates. ¿Por qué no le dices a Pedro? Pedro ya tiene bastante con lo suyo. ¿Que venga su hijo? Ese es un inútil redomao. No sé si usar piedra azul o azufre. Azufre queda en la alacena. En la alacena. Ahí. En la alacena. La alacena, sí. ¿Lo comes? ¡Abrasa! Mi padre dice que desde que se inventó el invento de soplar, el que se quema es porque quiere. ¡Ay! Me he manchado. ¡Vaya faena! Lo haré mañana. ¿Mañana? Mañana es domingo. ¿Y? ¿Vendrás a misa? No. ¿Da la misa Miguel? Como si la da Dios. Hago en Dios. Perdona. ¿Entonces vendrás? No creo, tengo mucha tarea. Francisco, mañana no es día para ir a la era. Mañana vamos a por la Virgen a la ermita. Mi padre dice que si no se va a por la Virgen a la ermita, es un año de mal fario. En todos los años que tengo, no he fallado yo de ir a por la Virgen a la ermita. Hasta cuando no me acuerdo, me llevaba mi madre a por la Virgen de la ermita. No me vas a hacer ir sola a la ermita, Francisco. Mantilla y todo que iba a estrenar. ¿Y qué le digo a mi padre? Que voy sola porque estás faenando el domingo. Y Miguel, que viene Miguel a dar la misa. Vente conmigo a la ermita, Francisco. Ahora que tengo marido, para una vez que tengo marido y vuelvo a ir con mis padres a la ermita. Ay, Francisco. Iré. ¿Sí? Sí. ¿A la ermita? Sí. Ay, gracias. Voy a orinar. ¿Te gustó? Está muy bien. Está más tibia, se deja beber. Está buena. Puse morcillo. Ha quedado muy sabrosa. Ah.
Te prometo que mañana no iré a curar las tomateras. Mañana te llevaré a la ermita y le rezaré a la Virgen. Y le pediré perdón por haber visto a los zagales tirarte piedras y reírse y haber tenido ganas de ser uno de ellos. Y le diré que se apiade de este perdido que nunca ha tenido más que las calles para correr y pobre como una rata se casó contigo para tener futuro y la barriga llena. Pero no soporto un futuro mirando tus ojos de buey cansado. Tu boca entreabierta, tu olor, tu risa, tu ruido al caminar, tu respiración. Lo siento. Si me hubieras hecho caso, no se puede hacer sopa en el mes de julio. Hace demasiado calor. Gracias. Gracias.